decidimos bloquear, ¿verdad?, una de las avenidas, arterias principales de aquí de la cabecera municipal, donde los camiones pesados de la compañía están llevando el material, ¿verdad?, donde se están transitando, hasta sea pasan a un costado de la Escuela Federal Profesor Ernesto Huerta, y nace la inconformidad de los vecinos por lo ruidoso de los carros. En caso algunas casas pues estaban partiendo con el movimiento, y pasaban pues a la hora que están pasando, ¿verdad?, a la hora que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, pues a petición de ellos, ya nosotros como grupo organizado, pues decidimos bloquear esta calle, ¿verdad? Un 12 de junio, parece que sí hicimos el inicio, ¿verdad? De julio, perdón. Entonces, y parte de ella, pues es nuestra inconformidad, le digo, de que primeramente no, como tal, los beneficios que propone la empresa no las hay, ¿verdad? Al contrario, ha habido destrucción, ha habido muerte de peces, muerte, peste de ganado, infecciones en la piel, contaminación ya de un arroyo que está cerca al ejido Nueva Morelia. Y lo otro más peor, le digo, es el conflicto que ya se vive entre las personas que sí quieren la minería y los que no quieren. Y los que quieren, pues son los que trabajan ahí en la minera, y familiares, y ya existe un conflicto, ¿sí? Incluso hasta amenazas de muerte, le digo. Entonces yo le digo, yo en lo particular no estoy así de acuerdo que gente extranjera, ¿sí?, obviamente venga a ponernos, ahora sí, a tratarnos mal, ¿verdad? Más que nada, como a tratarnos con la punta del pie, cuando nosotros merecemos respeto. Somos gente que estamos trabajando, gente campesina, gente que se dedica a su trabajo, y no es posible que se los trate de esa manera. Y además, cuando nosotros estuvimos ahí, plantados en esa calle, llegó un grupo, el mismo grupo de trabajadores de la compañía, a decirle al presidente municipal, si él no nos sacaba, ellos nos iban a sacar, ¿sí? Amenazar al presidente municipal. Entonces lo que le dije antes fue después, le dije, ¿cómo es posible? Digo, que usted, siendo, con todo respeto, usted tiene que hacer valer su autoridad, porque usted es el responsable de lo que vaya a pasar aquí, ¿sí? Y de inmediato, desde el día de hoy, yo lo hago responsable, le digo, porque ¿cómo va a permitirle? Digo, que gente, ¿quiénes son ellos? Son simplemente trabajadores. No hay autoridad porque ellos hacen lo que quieren, ¿sí? Pasan donde quieren y nadie les dice nada. De hecho, desde el principio, nosotros cuando muy nos entrevistamos antes con el presidente municipal aquí y un representante de la minera, lo que vimos de que ellos están ahora sí atrás de la autoridad, ¿verdad? Realmente. O sea, enfrentan e incluso utilizan, ¿verdad?, a la autoridad. Y no solo a la autoridad, sino al poder, pues, ¿verdad?, que tienen como autoridad, ¿verdad?, lo que es la fuerza pública. O sea, están a su servicio prácticamente. Eso es lo que vimos nosotros desde el principio, pues, ¿verdad? Entonces, bloqueamos. Y en lugar de tener pues ya una respuesta pronta, ¿verdad?, de la autoridad, se nos reprime, ¿verdad?, con la autoridad municipal. En sí acudió ahí, según la seguridad pública, ¿verdad?, del Estado, el Ministerio Público, en una forma amenazante, pues, ¿verdad?, de que teníamos que desalojar porque era un delito estar ahí bloqueando la calle. Y que pues íbamos a integrar una averiguación previa en nuestra contra y que mejor desalojáramos. Pero nosotros estábamos o estamos en una resistencia, ¿verdad?, muy, muy firme, ¿no? Estamos de que como no encontramos respuesta, pues tuvimos que llegar hasta esta situación, ¿verdad? Entonces nosotros, en afán de recabar más información, decidimos organizar un encuentro aquí en Chicomucelo, el segundo encuentro de REMA en Chiapas, ¿sí?, que se llevó a cabo donde vinieron gente pues de otros países, como es Canadá, Estados Unidos, de otros estados, Guatemala,
hicieron un acto de presencia y y se llevó a cabo. Y en eso estábamos nosotros pidiendo, pongamos, apoyo a las escuelas para los domos, ¿verdad? Porque es tiempo de lluvia, para protegernos de la lluvia. Entonces fuimos a la escuela federal a platicar con el director de la escuela, yo y otros compañeros. Y al salir de la escuela federal, ¿cuál fue mi sorpresa? De que un grupo de personas, de civil primeramente, ¿verdad? Diciéndome que, preguntando por mi nombre, ¿verdad? Que si yo era don Mariano Abarca, si le digo yo soy para servirle, que deseaba. Entonces me dicen ellos, venimos nosotros a negociar con ustedes sobre la situación de la minería. Ah, le digo, entonces déjenme llamar a mis compañeros, le digo, porque esto es una situación mía. En eso estaba yo llamando a mis compañeros cuando, pues, dos o tres camionetas más fuertemente armados, ¿verdad? Con armas exclusivas del ejército, pues, desde luego. Estacionaron una camioneta y me suben a empujones, ¿verdad? Hacia la camioneta, y me decían que los tenía que acompañar porque eran de la judicial federal, ¿verdad? Pues no puse resistencia porque pues, realmente estaba solo, ¿verdad? Ante un grupo así fuerte armado, pues no puse resistencia y pues me llevaron. Y primeramente a la ciudad de Comitán, Chiapas, y luego ya de ahí me dijeron que me tenían que trasladar a Tuxtla Gutiérrez porque tenía una orden de presentación y tenía que ir para allá. Llegando allá con el Ministerio Público, me dice, primeramente fui entrevistado con un licenciado y me dice, que tú sabes que la minería trae progreso para Chicomucelo. Le digo, oiga, usted, le digo, antes de decir esas palabras, me gustaría que usted fuera primeramente a investigar, ¿sí? Y después me gustaría que usted me hiciera esas preguntas, le digo, porque todo lo que usted es todo lo contrario, no hay ningún progreso para Chicomucelo. Al contrario, hay contaminación, hay deforestación, hay problemas en el municipio de Chicomucelo. Entonces, pues tienes que pasar con la ministerio allá para que te haga saber tu caso. Entonces, me estuvieron entreteniendo un tiempo ahí, no sé, poniéndose de acuerdo, pues, ¿verdad? Y por último me dicen, ¿sabe qué? Va usted a ser detenido. Por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación y daños. Será un delincuente de grande, ¿sí? Entonces cuando a los familiares o a cualquier persona que le dicen que tienen todos esos delitos, ¿qué se pone uno a pensar? El arraigo puede llevar hasta 3 meses duplicados en materia federal. Entonces, aparte de ponerlo hasta 80 o 90 días, todavía lo puede duplicar. Eso quiere decir que el detenido ya no solo va a estar las 48 o 96 horas, sino va a estar puede estar hasta meses. Entonces, la necesidad, dice el gobierno, es porque hay narcotráfico. Vamos a combatir eso y se necesita más tiempo para investigar a los detenidos. Sin embargo, esta figura también ha sido utilizada en contra de luchadores sociales, porque es tan fácil adecuar a una persona en la delincuencia organizada que con pocos elementos lo cae en la hipótesis de la delincuencia organizada y ya lo detienen y lo pueden arraigar. El gobierno está respondiendo y dice no hay problema, ¿no? Aquí nos está sirviendo mucho para lo del narcotráfico y no tenemos violaciones a los derechos humanos. Ese es el término que se usa, no hay violaciones a los derechos humanos con la figura del arraigo. Pues nosotros consideramos en el caso de don Mariano que precisamente se utilizó esta figura. El caso de don Mariano nos resulta sencillo entenderlo cuando nos ponemos a pensar que surge por la
inconformidad que tienen los ejidatarios de por las promesas falsas que le había hecho la empresa Blackfy en el ejido. Las palabras que dijo el señor, el secretario del gobernador, cuando nosotros llegamos con el hijo de don Mariano, fueron, buenos días, entró rapidito y dijo, buenos días, ustedes vienen por el caso de don Mariano, sí. Miren, no se preocupen, el problema, como diciendo, tranquilos, ya está remediado el asunto. El caso de don Mariano ya está arreglado, todo va ya, marcha bien, nada más que lo que sí quiero que le digan a don Mariano es de que pues debe de entender la situación, son problemas que al Estado no le conviene, que al Estado no le conviene y que don Mariano entienda que hay que hay intereses económicos. Entonces yo le dije, oiga, señor, ¿intereses económicos para quién? Nosotros sabemos justamente de que es necesario, pues, obviamente, hacer algo. Si es posible dar la vida, pues se tiene que dar. Tenemos que ahora sí demostrarlo, que estamos dispuestos a defender a nuestra madre naturaleza con hechos, ¿verdad? Y vamos a seguirlo haciendo.